Bueno, Warmongers, aquí os quiero presentar a estas dos bellezas, según los cánones del caos, estos dos engendros spawn del caos, que espero se animen a vuestras listas de esclavos de la oscuridad, o de Corne, o de Zench, porque están bienvenidos en todos los ejércitos de los principales dioses, y también en 40.000, son unas miniaturas ya que tienen unos años. Y bueno, hay de mejores de otras marcas, pero bueno, yo las he conseguido hace poco y aquí las tenéis imprimadas para darles un poco de pintura y que casen un poco con la estética del ejército. Tienen multitud de opciones de montaje, yo he elegido estas dos. A este le he puesto estas dos grandes garras, esta cara monstruosa, y he unificado un poco la espalda poniéndole estos tentáculos a modo de espinas, así. Y este le he puesto esta cara tan de padecimiento que tiene. También le he puesto estos brazos con garras, esta la que tiene con plumas y sobre todo mucho tentáculo. Tentáculo por la espalda y aquí un tentáculo con un remate de un ojo. Están imprimados en el gris, en el gris de Workshop. ¿Cómo se llama ahora? Que no me sale el nombre. El gris es Mechanicus Standard Grey. ¿Vale? Y bueno, vamos a darles un poquito de color, un poco de vida, y espero que os guste. Aquí tenéis un breve tutorial de cómo se han hecho, ¿vale? Venga. Bueno, pues aquí tenéis las capas bases ya aplicadas, un poco de manera basta y rápida para ver si conseguimos un buen efecto de piel. Este de aquí le quiero dar un poquito más color carne así mutante, carne que luego tira hacia los tentáculos, y le he aplicado sobre todo en la parte de la espalda de los tentáculos el color Tuskgorthur, este que es un color como cremoso, así anaranjado, como una piel un poquito rojiza, ¿vale? Y también le he aplicado a este los tentáculos de aquí, ¿vale? Así. Luego les he aplicado a ambos un color azul, en este predomina más, sobre todo en cabeza. En cabeza, la parte superior de la cabeza y los brazos, y un poquito por atrás, así, sobre todo como si fuera un pelaje oscuro, y en este brazo y un poco la parte interior. Para esto he aplicado un azul intenso, como el azul imperial, ¿vale? De Vallejo, o podríais emplear uno parecido como este, como el Macrash Blue, ¿vale? Para cambiar un poco, he empleado el de Vallejo. Luego he dejado la capa base de la piel en abundantes trozos, sobre todo interiores de la piel, y luego en las zonas más prominentes, como en este caso el pecho y la cara, y aquí un poco la parte baja de la piel, le he aplicado un color de gris, el Celestra Grey, ¿vale? Aquí veis un poco que tendrá una visión cenital diferente y un color más claro pues del interior. A ver si queda bien, porque este de momento no me acaba de convencer. Quizás la cara se la tenga que cambiar, el color. Este me está gustando más como está quedando. Azul, la cara y el pecho más blanco. Y la espalda con este color carne tentaculosa para darles un poquito de unidad, ¿vale? Ahora empezaremos con la aplicación de tintas y veremos un poquito cómo va la progresión. Bueno, aquí tenéis el primer secado de la primera tinta, la que se le ha dado al color este de la piel, y con Agrax está quedando con esta tonalidad, ¿veis? Ya va cogiendo un poco de forma, este es más evidente. He dejado también la punta de los tentáculos sin ponerle tinta, porque ahí quiero una transición un poco más suave, y ahí le pondré un color de una tinta roja, la Reglan Flesh Shade esta. Quiero que la parte más próxima al cuerpo sea más oscura y por eso tenga el acabado marrón, el del Agrax, y los tentáculos salir más iluminados. La parte más alejada pues irán con tinta roja. Ahora pasaremos a poner tinta, porque hay que esperar a que se seque una, que si no la otra luego se acaba fundiendo. Pondremos una tinta negra para remarcar todo lo que es la musculatura y todo, pero mezclada con esto de las, ya no me sale el nombre, con lo de las veladuras, el glaze medium, perdón, o el, también podríamos poner el otro, este de aquí,
el Lagnian, ahí no me salen los nombres, estoy un poco espeso, perdonad, a un 50-50 con tinta negra Null Oil. Tintaremos toda la parte, tanto las azuladas como las grises, ¿vale? Y en la zona de transición, si también le damos un poquito para que sea más disimulado, pues también podéis ir por ahí, ¿vale? Veremos si luego a las azules le damos una segunda tinta de color azulado. A ver cómo queda con tinta oscura negra, ¿vale? Y aquí también la cara. Venga, bueno, aquí tenéis a los engendros, un poco ya seco el efecto de la tinta oscura, de la tinta Null Oil diluida con el diluyente Medium o Lagnian Medium para veladuras, ¿vale? Aquí tenéis la piel, cómo está quedando, cómo se marcan un poquito más todas las zonas más internas, cómo le da ese toque de profundidad a la miniatura. En este se aprecia mejor el efecto en la piel. A todo esto quedaría iluminar, ¿vale? Aquí se conoce más, ha quedado un poquillo guarrete, pero bueno, ahora con la iluminación lo salvamos, ¿vale? Esta de aquí no me acaba de convencer. Esta sí que me gusta el efecto este que hace de dos tonos, pero esta lo veo un poco forzado. Creo que le voy a acabar dando un tono grisáceo por la zona de la espalda para unificarlo y que no se note tanta carne, porque sí que hay mucho tentáculo, pero la zona de la espalda me parece demasiado. Ahora le corregiré, le pondré un gris oscuro en la zona esta, digamos, del lomo, de los hombros y la espalda superior, y quizás a este también se lo haga, para que quede un poco unificado, aunque este me gusta bastante el efecto y no me gustaría estropearlo. Pero bueno, todo es practicar y jugar. Vale, ahora le daré eso y luego le daríamos una segunda tinta a lo que hayamos practicado. Y luego empezaríamos con los pinceles secos. Una vez la tinta seca, ya tenéis el resultado. Al final me he decidido y le he sombreado la parte de arriba con un gris oscuro, en este caso el Ashing Gray. ¿Vale? Le he dado tanto a este, que me parecía excesivo el color carne que tenía sobre el lomo, como a este un poco, que tanto azul con gris queda muy bien. Ahora ya tenemos, luego se le ha dado la tinta negra, el Null Oil, por la zona gris, que es la que era más reciente, faltaba por sombrear, y ya tenemos toda la miniatura con la capa base y la tinta. Ahora, a partir de este punto, lo que queda es ir iluminando. Ya os digo que me gusta mucho el pincel seco y voy a empezar iluminando con pincel seco las partes grises oscuras, y por último dejaré las más carnosas para hacer tanto pincel seco como algún tipo de degradado a pincel para que no se note tan vasto y hacer un poquito las líneas del tentáculo, ¿vale? Ahora veremos cómo va avanzando. Aquí tenéis la primera tanda de pinceles secos. Mirad, se le ha aplicado pincel seco de tres colores diferentes, tanto a los grises como al azul que quedaba en las manos y parte superior de las piernas, y así. Así, unificando con el pincel seco, queda mucho mejor tanto los grises como los azules del extremo de la mano. ¿Veis cómo ha quedado? La mano ha quedado muy chula. Y el lomo y la musculatura también está quedando muy bien. Aquí no está quedando tan bien, queda un poquito más, las zonas son más redondeadas, pero bueno, no está mal del todo. Y mirad el otro, parecido el efecto. Veis la mano que la tenía en azul, cómo acaba y cómo queda por las piernas. Y aquí veis en la parte de arriba del lomo, queda muy bien. Entonces hemos empleado estos tres tipos de grises. Hemos empezado con un gris como el de la base, un gris fuerte, el Ashing Gray. Luego le he dado un pincel seco de Dawson, un gris aún más claro. Y ahora un último de Celestra Gray. Voy a ir iluminando las partes carnosas y luego volveré a pasar por allí y le daré quizás unas dos últimas luces de gris más claro, Administratum Grey y Urzuan Grey. Pero primero voy a pasar a iluminar las zonas
carnosas, ¿vale? Ahora veréis cómo va quedando esto. Mirad, aquí se ha iluminado, ya os ha empezado a iluminar las zonas carnosas. ¿Veis cómo está quedando? ¿Veis que se ha iluminado más hacia las puntas y menos hacia donde se funde con el color gris? Mirad este y mirad el otro de aquí. Este es bastante más caótico. Este, el pintado, para meter el pincel por según dónde, es bastante complicado. ¿Veis? Mira cómo están quedando ahí. Mira, para ello lo que hemos hecho ha sido, como ya hemos empezado con este tono, le hemos dado un primer pincel seco con el mismo, luego lo hemos subido con uno más clarito, el Bookman's Glow, como si lo tratáramos igual que una piel de una persona o de un enano, y por último le hemos dado con Cadian Flesh-Tone. Finalmente, para darle las últimas luces, hemos mezclado a la mezcla que teníamos de pinturas un gris. ¿Por qué? Para mezclar un poco todo con el tono de la piel. Ya hemos mezclado al último color de carne, el Administratum Grey, y con ello ahora vamos a hacer pincel seco también a los grises para darle una última luz y que tanto corresponda la luz con la piel negra, la piel gris, con el tono de piel. ¿Veis? Y finalmente le daremos una segunda y última luz mezclando el tono de carne y luego por separado, solo en la piel, sin mezclar con el tono de carne, de un último gris casi blanco, pero está ya muy fina con el pincel muy descargado de Ulthuan Grey, ¿vale? Aquí veréis cómo va quedando esto y ahora veréis cómo van quedando las miniaturas, ¿vale? ¿Veis? Sobre todo las partes superiores iluminaremos y las puntas. Ahora veréis cómo queda. Y así nos han quedado. Así están iluminados, con una luz de Administratum Grey y una última luz de un gris muy clarito, Ulthuan Grey. Se ha dado tanto el pincel seco a la parte oscura como a los tentáculos. Aquí veis cómo está quedando la miniatura. Aquí se puede decir que el efecto de la piel está prácticamente acabado. Ahora, como último consejo y para conseguir un poquito una mejora en las partes oscuras, le daré un pequeño lavado muy diluido con el medio de veladuras de oscuro, de negro null oil, de los tentáculos de rojo, de Raylan Freak Shade. ¿Veis? Aquí veis cómo queda esto. Mirad la piel oscura, que bien está quedando. A ver si enfoca como Dios manda. Y se ve mejor. Ahí se va viendo. ¿Veis? Perdonad por la iluminación. Mira, qué chulo. Mola mucho que en la parte de la mano es como más azulada y aquí es más tirando a negro. La cara es que vaya cara de mamotreto que tiene el colega. Y aquí como se va fundiendo a tentáculo. Bueno, ahora veremos cómo queda con la tinta diluida para matizar un poco los grises. Que queden menos los brochazos del pincel seco y que queden un poquito más marcados los músculos. Y con eso ya simplemente hay que pasar a empezar a hacer los detalles de las uñas, los cuernos y los ojos y todo lo que encontremos por aquí dentro. ¿Vale? Ahora lo veremos. Y aquí veis seco una vez el resultado de la tinta mezclada o diluida con el medium, con el Lacnia Medium o con el diluyente para veladuras. Veis que todo el pincel seco queda mucho más incluido en la miniatura, no se nota tanto el brochazo, se notan menos los saltos, se apaga un poco el color, pero sí, como le hemos dado tantos pinceles secos hasta un color tan alto, sigue quedando muy bien. ¿Veis?
Aún quedan restos porque esto lleva toda la noche secándose, unas 8 horas tranquilamente, pero aún no se ha secado del todo, porque tarda muchísimo. Con el medium hace que se alargue mucho más los tiempos y ya veis, en los recovecos donde se ha depositado más cantidad aún se aprecia mucho. Pues bueno, ya tenemos la miniatura con las capas de piel listas. Ahora solo quedaría hacer los cuernos, las garras y algún detalle que tenga por ahí, como algún ojo suelto o esto. Venga, ahora veremos cómo avanza esto. Y aquí tenéis el pintado del cuerneado. Y pezuñas, y garras, y todo lo demás. Para empezar le dimos una primera capa de negro, de Abaddon Black. Y una vez bien seco, empezamos a mezclar en el negro un poco de un rojo granate, en este caso el Corne Red, y les empezamos a dar las primeras iluminaciones. Así con el pincel un poco de lado, por las prominencias y sobre todo especial hincapié en las puntas o las zonas más afiladas y prominentes, ¿veis? Ahora quizás le dé una última luz de Corne Red puro, ya para iluminar algún perfil, algún punto, o la punta más afilada de la uña y demás. Y a todo esto ya nos queda solo. Aún no se ha secado, ¿eh? Madre mía. A todo esto ya nos queda pues los dientes, los ojos y empeanar. Y estos engendros ya estarán listos para la batalla. Venga. A ver cómo va acabando esto. Pues aquí tenéis las miniaturas a falta de empeanar ya acabadas. Se han hecho ya los últimos detalles y así más o menos van a quedar, ¿vale? Se le han hecho sobre todo los ojos, lo que sería un poco los dientes, el interior de la boca. Este tiene un pelaje aquí en el pecho, que se le ha dado también marrón y una tinta de Agrax. Y este de aquí, si os fijáis, tiene un ojo aquí escondido y otro ojo que es este tentáculo de aquí, ¿veis? Como que mirando para atrás. Y con eso ya se ha hecho todo. Para hacer los ojos, sin complicarse mucho, pues se le ha dado primero un color de base de amarillo, un amarillo un poquito oscuro, este Idriel Yellow. A esto luego se le ha dado un tintado general, sobre todo haciendo hincapié en los recovecos de los lados, de un color así rosado, el Carronboard Crimson. Una shade. Una vez bien seco, he hecho una línea central así a modo de raya, como si fuera la pupila así un poco diabólica, de rojo, ahí, perdón, de negro. Y luego, para darle un poquito más así como ojo sanguinoliento, un poco demoníaco, encima de esa línea negra y un poco por los bordes, le he dado, ya que tengo esta contrast, que es una contra rojo granate, pues le he dado unos brillos, así unas líneas para darle un poquito de como si estuviera encendido, si estuviera enfermo, ¿sabes? Un poco caótico, ¿vale? Luego esto, cuando lo barnice, para darle mayor viveza, le daré una capa de barniz brillante a los ojos, ¿vale? La boca se ha dado una capa base de Screamer Pink, que es el rosado este un poco oscuro. Se ha tintado con Agrax y luego se ha iluminado otra vez con Screaming Pink. Y luego para los dientes, pues una capa de Ushakti Bone y luego iluminado, después de pasarle el Agrax, iluminado con Screaming Skull. Ya no mucho más. Los dientes tampoco son tan prominentes, y simplemente para que sean, uy, han manchado. Bueno, ya he empezado las peanas, porque este proceso es un poco laborioso y tiene muchos secados. He empezado a ponerle la tierra oscura de Vallejo a la peana. Luego añadiré algunas piedras, algunas calaveras y le pondré lava. No he querido craquelar porque aún tarda más y tengo ganas de mostraros lo acabado. Y lo que haré será lava con cola blanca. Cola blanca le añadiré un amarillo naranja. La última vez creo que le hice con amarillo, creo que haré la prueba con naranja y luego la iluminaré a pincel seco y será como lava brotando, pequeños charcos. Este de aquí no le he hecho las pupilas, tiene unos ojos muy pequeños y una pupila lo puede tapar todo. Tiene así como una mirada más perdida, una mirada más enfocada. Así. Y bueno, aquí los tenéis prácticamente todos. Aquí unos pequeños detalles, le he ensalzado estas plumas que tienen azul. No las he querido hacer mucho más vistosas para que no se identifique mucho con Zenge,
A este tampoco le he querido poner la boca babas verdosas para que no se identifique con Nurgle y sean un poco caos genérico y vayan bien con todos los ejércitos de los dioses.